Estamos con Yorichi tipo 0. El poder de Yorichi 0 llegaría a la parte media baja de rango élite. Y sí, aunque no lo parezca, en realidad esta marioneta es bastante poderosa. Primero tengamos en cuenta que esta marioneta está basada en el legendario cazador de la época Sengoku, Yorichi Suikuni, por lo cual tiene 6 brazos para intentar imitar los movimientos del poderoso Yorichi. Y aunque claramente no imita los movimientos a la perfección, digamos que tuvo el suficiente nivel como para tener un combate contra el mismísimo Tokito, un pilar, y además con tan solo 5 brazos fue capaz de enfrentar y superar al inicio a Tanjiro, un cazador bastante experimentado, y aunque claramente estos cazadores no estaban a su máximo ya que no utilizaban respiraciones, podríamos decir que en cuanto a técnica con la espada al principio sí era bastante habilidoso, ya que como mencioné pudo enfrentarse incluso a un pilar, y hasta el mismo pilar reconoció que fue un buen entrenamiento, por lo que esta marioneta no era para nada débil, aunque al no poseer respiraciones al ser una marioneta, no la puedo poner más arriba, pero por su técnica en la espada y al estar basada en Yorichi, creo que sí tiene un nivel más o menos por acá con sus 6 brazos, en la parte baja de rango élite. Seguiríamos con los peces demoníacos invocados por Gyoko, la quinta luna superior. El poder de estos peces aproximadamente llegarían a tope de rango avanzado, ya que no son criaturas pensantes y no son más que nada invocaciones directamente por Gyoko que le atacan sin pensar, ya que no son demonios como tal, solo son simples invocaciones, y pueden ser derrotados con relativa facilidad al cortar la especie de jarrón que tienen en la cabeza. Por lo mismo no son tan fuertes, pero tampoco son tan débiles, ya que son muy grandes y poseen bastante fuerza física entre comillas, ya que pueden destrozar cosas por su tamaño, y por lo mismo herreros no lo pueden derrotar ni cazadores de un nivel muy bajo, pero con un cazador que tenga un nivel decente considero que lo puede derrotar con relativa facilidad, aunque pueden haber variaciones en estos peces ya que hay peces de mayor tamaño que poseen un poder superior a este, pero en general la mayoría de peces poseen más o menos este nivel, a tope de rango avanzado. Pasaríamos con el cuerpo original de la cuarta luna superior, Hantengu. El poder de Hantengu aproximadamente llegaría a tope de rango élite. Y en realidad calcular el poder de Hantengu es bastante complicado, ya que es un demonio demasiado miedoso, es prácticamente un cobarde, aunque en ciertas circunstancias digamos que agarra algo de valor y puede enfrentarse a sus oponentes, como antes de sus momentos finales, cuando logra confrontar a Tanjiro e incluso con pura fuerza física casi lo logra someter, aunque esto mismo no estoy tan seguro ya que era un Tanjiro bastante exhausto, por lo que no se puede saber el verdadero nivel de esta luna superior, al menos el cuerpo original, aunque tampoco considero que sea tan débil, ya que como pudimos ver, posee una fuerza física algo decente, además que en su forma pequeña es bastante veloz, e incluso posee la habilidad de lanzar gritos cónicos y probablemente puede utilizar las demás habilidades de sus emociones, pero solo se pudo ver que podía utilizar la habilidad sónica, por lo que probablemente no sea tan débil, aunque su mayor aspecto a destacar sería su asombrosa resistencia. Incluso el mismísimo Tanjiro con la danza del dios del fuego o la respiración solar no pudo cortar su cabeza la primera, posee un cuello sumamente resistente, por lo que su defensa o su piel es bastante resistente, por lo que digamos que es el aspecto en el que más destaca esta emoción el cuerpo original de Hantengu, por lo tanto aproximo que el poder del cuerpo original llegaría a tope de rango élite y no lo pongo más arriba, ya que como mencioné es un demonio bastante miedoso, por lo que no tiene prácticamente aptitudes de combate, pero sí posee una buena defensa y otras cualidades. Continuamos con Aizetsu, una de las emociones de Hantengu. Aizetsu es la emoción de la tristeza y cuenta con un poder en la parte baja o media baja de rango pilar. A diferencia del cuerpo original, Aizetsu sí tiene la suficiente fortaleza mental como para pelear y demostró hasta cierto punto buenas capacidades, ya que este puede manipular su lanza e incluso el tamaño de esta para así alcanzar a sus oponentes. Y en realidad de las emociones me pareció el más débil, ya que fue derrotado fácilmente entre comillas por un Genja demonio, y este demonio no posee habilidades tan destacables, ya que como mencioné, su única habilidad es estirar su lanza, y aunque es un buen combatiente con la lanza, no me parece la mejor de las habilidades de las emociones, por lo tanto el poder de Aizetsu, la emoción de la tristeza, llegaría a la parte media baja o baja de rango pilar. Seguiríamos con Urogi, la manifestación de la alegría.
el poder de Urogi llegaría a la parte media baja o baja de rango pilar, ya que en realidad las emociones cuentan con el mismo poder, en lo único que se diferencian son en sus personalidades y en sus habilidades, que hasta cierto punto les pueden dar ventaja sobre ciertos oponentes. Urogi en particular cuenta con varias habilidades, ya que este cuenta con la apariencia de un ave, por lo que incluso puede volar y atacar con sus afiladas garras, aunque su mejor habilidad en mi opinión sería su grito sónico, con lo que puede entumecer a sus oponentes dejándolos prácticamente paralizados por unos momentos. Un grito sónico bastante potente que hasta cierto punto le causó ciertas complicaciones a Tanjiro, por lo que Urogi me parece un poco más fuerte que Isetsu, aunque en realidad cuenten con el mismo poder. Pero en fin, el poder de Urogi creo que llegaría a la parte media baja o baja de rango pilar. Pasaríamos con Karaku, la manifestación del placer. El poder de Karaku igualmente llegaría a la parte media baja de rango pilar. Karaku me pareció bastante fuerte ya que sus habilidades son bastante buenas, ya que Karaku con tan solo mover su abanico es capaz de realizar potentes ráfagas de viento, que incluso fueron capaces de mandar a volar al mismísimo Tokito a una gran distancia. Incluso con su viento puede someter a sus oponentes dejándolos prácticamente inmóviles por un gran tiempo. Habilidades bastante buenas, además que Karaku incluso fue capaz de mantener un combate uno contra uno contra la mismísima Nezuko prácticamente al inicio, por lo que Karaku me pareció bastante fuerte. Aproximadamente creo que este sería su nivel en la parte media baja de rango pilar. Llegaríamos con Sekido, la manifestación de la ira. El poder de Sekido igualmente llegaría a la parte media baja de rango pilar, aunque lo pondré ligeramente por arriba, ya que esta emoción fue la que me pareció que tenía más liderazgo y hasta cierto punto más poder, ya que este puede invocar rayos que son extremadamente difíciles de esquivar y poseen gran potencia. Incluso fueron capaces de dejar totalmente inmóvil a la mismísima Nezuko, y a los personajes como Tanjiro y Genya les hicieron bastante daño, y no estoy mal, hasta prácticamente los dejaron inconsciente en ciertas ocasiones. Y como mencioné, me parece el que tenía más liderazgo y le daba ciertamente algunas órdenes a los demás demonios, además de que fue el que absorbió a todas las emociones, por lo que me parece que aunque sea ligeramente superior por su personalidad y sus habilidades, por lo tanto creo que el poder de Sekido llegaría a la parte media baja de rango pilar. Continuamos con Genya Shinasugawa. El poder de Genya llegaría a la parte media de rango élite, al menos con su estado base, ya que con Genya tenemos un caso muy particular. Él, a pesar de ser un cazador de demonios, no puede utilizar ninguna técnica de respiración, por lo que hasta cierto punto podríamos decir que no es lo suficientemente habilidoso, aunque él compensa su falta de habilidad al utilizar armas de fuego, y él es muy buen tirador, y como sus balas están hechas del mismo material que las espadas de Nichirin, tiene la capacidad de decapitar demonios y hasta cierto punto exterminarlos, ya que como mencioné, este posee muy buena puntería y puede acabar demonios con esto, aunque claramente con estas habilidades no sería suficiente como para derrotar a una emoción de Hantengu. Por lo mismo, en un principio la emoción de la tristeza lo estaba superando, aunque lo que sí posee Genya es bastante resistencia y bastante defensa, ya que a pesar de que la emoción de la tristeza lo atravesara en repetidas ocasiones, Genya seguía peleando. Aunque para ver el verdadero poder de Genya Shinasugawa, este tiene que utilizar su forma demoníaca, con la cual aumenta todas sus capacidades físicas, tanto que lo considero ligeramente superior a las emociones, ya que como pudimos ver pudo derrotar a la emoción de la tristeza, por lo que su transformación en demonio sí que le aumenta las capacidades, y como cuenta con su escopeta, no lo considero tan débil, ya que al ser demonio mejora todas sus capacidades físicas y además este tiene regeneración, por lo cual no es débil, llegando a la parte media baja de rango pilar. Seguiríamos con la mismísima Nezuko Kamado. El poder de Nezuko sería ligeramente superior a las emociones, ya que Nezuko en realidad posee una enorme fuerza física. Como pudimos ver en su transformación de demonio en su estado grande, tiene la suficientemente fuerza física como para rivalizar con las emociones y hasta superarlas hasta cierto punto, ya que al utilizar su técnica de sangre puede quemar a las emociones y les hace un gran daño. Incluso como habilidades extra, este puede transformar una Nichirin en una Nichirin de espada carmesí. Además, Nezuko al final de la temporada descubre que es prácticamente inmune al sol, otro plus que debemos tomar en cuenta, aunque no afecta tanto en su poder como tal si quiero mencionarlo, pero en fin, su poder es más que nada su enorme fuerza física y su gran regeneración, más obviamente su técnica de sangre que le hace especialmente daño a los demonios. Por lo tanto, el poder de Nezuko Kamado considero que llegaría a la parte media baja de rango pilar.
continuaríamos con Tanjiro Kamado. El poder de Tanjiro llegaría a la parte media de rango pilar o incluso rozando la parte media alta de rango pilar, ya que Tanjiro durante esta temporada demostraría un gran poder, aunque claro, cabe resaltar que estoy tomando en cuenta un Tanjiro con sus máximas capacidades, o sea Tanjiro al 100% con marca de cazador e incluso con la espada carmesí, ya que sí, realmente Tanjiro logra alcanzar la espada carmesí con la ayuda de Nezuko, por lo que también estoy tomando en cuenta este plus, además de que Tanjiro es capaz de utilizar la respiración solar, la respiración más poderosa de todas, y con esto mismo, al utilizar una nueva postura que de momento no habíamos visto, fue capaz de derrotar a tres de las emociones al mismo tiempo, logrando decapitarlas, y con la espada carmesí, prácticamente hizo que su regeneración se ralentizara un poco. Realmente Tanjiro durante esta temporada demostraría grandes capacidades, incluso se pudo ver su gran adaptabilidad al combate, y su gran inteligencia en combate, además de que Tanjiro fue capaz de cortar el cuerpo original de la cuarta luna superior, Hanten, demostrando su enorme fuerza física, ya que como se pudo ver claramente durante esta temporada, la marca de cazador realmente aumenta brutalmente todas sus capacidades, especialmente la velocidad y la fuerza física, por lo que Tanjiro al 100% con todos sus potenciadores, creo que llegaría a la parte media de rango pilar o incluso rozando la parte media alta de rango pilar. Que llegué tras ver la tercera temporada e intentar sacar los niveles de poder más exactos posibles, pero bueno, continuemos. Seguiríamos con el pilar de la niebla muy chido Tokito. El poder de Tokito llegaría a la parte alta de rango pilar, al menos con su estado base. Tokito en general no es tan débil, aunque si hablamos estadísticamente, en realidad Tokito sería de los más débiles, aunque sí que posee una muy buena respiración, además de que es de los pilares con mayor potencial de todos, ya que Tokito es descendiente de Michikatsu Tsugikuni, e indirectamente podríamos decir que también es descendiente de Yorichi Tsugikuni, el legendario espadachín poseedor de la respiración solar, por lo que Tokito es bastante poderoso y podríamos decir que es el guerrero con mayor potencial, como se mencionó varias veces en esta temporada. Además, Tokito, como mencioné, posee la respiración de la neblina, una respiración que se pudo ver bastante fuerte, ya que se basa más que nada en la inmensa velocidad que tiene Tokito. Además, como pudimos ver, no lo considero superior a Gyoko, al menos en su estado base, ya que
que hasta cierto punto podría decirse que fue derrotado, ya que este fue encapsulado en la burbuja de agua y casi perece. Además, le costaba bastante aceptar los golpes a Gyoko, ya que este se teletransportaba con sus jarrones. Aunque Tokito se pudo ver su máximo poder al, digamos que, liberar sus recuerdos y obviamente despertar su marca de cazador, con lo que su poder aumenta brutalmente, llegando a la parte media baja de rango superior, con lo que logra superar por bastante a la quinta luna superior. De hecho, en combate prácticamente lo humilla. Su velocidad y su fuerza física aumenta a tal nivel de que fue capaz de cortar con bastante facilidad el cuello de la forma definitiva de Gyoko, que incluso por palabras de Gyoko, su forma era tan resistente que era más resistente que el mismísimo diamante, y Tokito fue capaz de cortar su cuello con suma facilidad, por lo que la marca de cazador realmente aumenta bastante sus capacidades. Además, como mencioné, Tokito posee un potencial realmente asombroso, y con la marca de cazador creo que realmente el poder de Tokito más o menos llegaría por acá. Además, cabe mencionar que Tokito técnicamente fue el primer pilar en acabar con una luna superior totalmente solo, sin ayuda de un cazador de demonios, por lo tanto el poder de Tokito considero que llegaría a este nivel. Continuaríamos con Mitsuri Kanroji, el pilar del amor. El poder de Mitsuri llegaría a la parte alta de rango pilar, al menos en su estado base. Mitsuri en realidad es una pilar bastante poderosa, aunque con ella sucede un caso especial, ya que Mitsuri posee una fuerza física realmente asombrosa, ya que ella posee una condensación muscular diferente a lo normal. De hecho, posee una condensación muscular 8 veces mayor al humano normal, por lo cual su fuerza física está a otro nivel. De hecho, por palabras de la mismísima autora, Mitsuri posee una fuerza física tan grande que se compara con los pilares más poderosos. Espero les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse, miren sus videos que saldrán a continuación y díganme qué otro video de Demon Slayer les gustaría que trajera al canal. Coméntenlo ahí abajo en los comentarios que los estaré leyendo, pero en fin, con todo eso dicho, yo me despido aquí. Adiós.